En este marco de la experiencia de Dabar, hemos querido realizar con la diócesis unos especiales de Adviento y Navidad. Comenzamos con el primero: Adviento, símbolos y espiritualidad. En esta experiencia de Dabar, la palabra más cerca de ti para iluminar este tiempo de Adviento y Navidad, hoy vamos a hablar de los símbolos y la espiritualidad del tiempo del Adviento. La humanidad es siempre una experiencia de símbolos, de signos visibles que nos hablen de realidades más profundas. Cuando hablamos del Adviento, entendemos que es un tiempo especial en la Iglesia, que no es preparación, significa venida, la venida del Señor. Y hay algunos lugares y símbolos propios del Adviento, que voy a enumerarlos y a dar algunos elementos sobre cada uno de ellos. Los lugares centrales que vamos a recorrer durante este tiempo de Adviento son los siguientes: el desierto. Una voz clama en el desierto. El desierto siempre se ha entendido como el lugar donde Dios habla al corazón, donde Dios se enamora. Por eso desde el profeta Isaías venía la experiencia, la voz que clama en el desierto. Juan el Bautista como precursor lo hace estando en el desierto con su estilo de vida y proclamando. Pero ese desierto donde se escucha a Dios y donde es el lugar de la prueba y del enamoramiento, es el lugar donde se experimenta la transformación. Bueno, vamos a escuchar en este tiempo de Adviento cómo el Señor va a convertir el lugar inhóspito del desierto en un vergel, en un bosque frondoso, porque Dios tiene esa capacidad, transformación interior. Por eso Adviento lo celebramos de color morado, porque es una época para convertirnos, para transformarnos desde el interior. El segundo lugar es el camino. Muchos de nuestros villancicos de Navidad implican el tema del camino. Estamos ahora familiarizados con el tema del camino frente al sínodo, caminar juntos. Pero es un tema que ya viene del Antiguo Testamento. El camino que lleva hacia Belén, el recorrido para ir a Belén a descubrir al Señor. Un camino que tiene que ser preparado, adecuado, para que sea accesible para todos. Y va a ser parte de los lugares que vamos a meditar durante el tiempo del Adviento. Tercero está como lugar la colina, que ha sido símbolo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento del orgullo, de la prepotencia, de la vanidad. Más adelante veremos cómo la orden es derrumbar esas colinas para que no tengamos obstáculos en ese camino de acceso hasta el Mesías y Salvador. Cuarto lugar está el valle. Es el símbolo del esfuerzo, símbolo para elevar la esperanza, para mantener la confianza en Dios. Y por eso habla el profeta que los valles o las hondonadas se levanten y para que puedan contemplar al Señor. El quinto lugar está el renuevo del vástago de Jesé, esa promesa que Dios le hace a través del profeta Isaías, que un descendiente del rey David sería el futuro Mesías y Salvador. Jesé era el padre de David y por eso un vástago, un nuevo retoño vendría. Y por eso tanta insistencia en la lectura de este Adviento y Navidad de esa promesa, y por eso la encontramos en José, quien era descendiente directo del rey David. Sexto, aparece el lugar de la pradera. Es el lugar del descanso, de donde está el pastor con sus ovejas protegiendo a su rebaño frente a las amenazas de los lobos y de las fieras. Un lugar donde Dios nos lleva para reposar. Séptimo, está el silencio. El silencio de aquella noche en Belén, del nacimiento del Hijo de Dios. El silencio que la Iglesia nos invita constantemente a acoger la palabra de Dios, a silenciarnos del ruido exterior e interior. Octavo está el gozo, que va a marcar muchos textos de este tiempo de Adviento y Navidad. Un gozo que significa permitirle al Señor que llene todas nuestras expectativas, pero también un gozo que nos lleva a tener la certeza que el opresor y lo que acaba con nuestra tranquilidad será derribado. Luego es un gozo de victoria. Noveno está el signo de la luz. Por eso la Iglesia ha ubicado el nacimiento del Hijo de Dios el 25 de diciembre, donde a nivel astronómico, que es la ciencia, diferente a la astrología,
que son los charlatanes, los brujos, los que leen horóscopos, la astronomía es una ciencia exacta. Hay a lo largo del año dos fenómenos que se llaman los solsticios. Un solsticio es un día en el cual el sol ilumina durante más tiempo el planeta Tierra. Hay un solsticio en verano y otro en invierno. En el solsticio de invierno es el 25 de diciembre. Y por eso Cristo fue anunciado como el sol que nace de lo alto, como el sol que nunca se apaga. Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Y por eso la iglesia celebra el nacimiento del Hijo de Dios el 25 de diciembre, que como gran solemnidad la celebramos desde el 24 en la vigilia, en las horas de la noche. Es la luz que viene no solamente para iluminar, sino para disipar y hacer huir la tiniebla del error, del pecado, de la indiferencia. Y el décimo espacio o lugar es la paz. Los ángeles, el ángel de gloria canta la paz. Cristo es anunciado como el príncipe de la paz. Por eso en el tiempo de Adviento y Navidad estamos llamados a recuperar nuestra paz interior. Segundo elemento, este tiempo de Adviento tendrá como cuatro grandes personajes que nos van a acompañar. El profeta Isaías, Juan el Bautista, María Virgen y San José. Son cuatro protagonistas centrales en este tiempo del Adviento. Isaías va a acompañar muchos de los textos del Adviento y va a traer frases que nos van a invitar a la preparación del Mesías, pero también a la renovación de la vida. Vengan, caminemos a la luz del Señor, Isaías 2:5. Es una invitación, una exhortación, la luz que el Señor trae. Si invita a la luz es porque estamos en oscuridad. Brotará un renuevo del tronco de Jesé y su raíz florecerá. Sobre él se posará el Espíritu. Esa gran promesa que trae en el capítulo 11 el profeta Isaías. Cristo es ese renuevo, es aquello que rebrota como signo de esperanza. Dice más adelante Isaías en el capítulo 35, sean fuertes, no teman, miren que Dios trae el desquite, viene en persona y los salvará. Frente a aquellas situaciones de derrota, de angustia, de tristeza, viene el Señor para salvar. Por eso el tiempo de Adviento es un tiempo para recuperar la esperanza y la ilusión. Y para eso el profeta Isaías va a ser el gran protagonista. El segundo protagonista es Juan el Bautista, quien llamamos como el precursor. Familiar de Jesús, primo hermano de Jesús, el hijo de Isabel. Juan el Bautista tiene una tarea bien interesante, porque va a jugar las veces de una bisagra, porque es el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primero de los discípulos del Hijo de Dios. Luego él va a unir en su vida y en su doctrina Antiguo y Nuevo Testamento, Primera y Segunda Alianza. En esa experiencia de Juan el Bautista, la tarea, vamos a escucharlo en estos días de Adviento, es preparar el camino, disponer los corazones, y lo va a hacer con su estilo de vida, con su predicación. Y así va a ser llamado. Allá en el capítulo 11 de San Mateo, dice el autor, ¿ustedes a qué salieron? A ver, a un profeta. No, salieron fue a ver a aquel mensajero que les va a anunciar la buena nueva, a Juan el Bautista. Es un mensajero que a pesar de vivir en el desierto, evoca con su estilo de vida la esperanza en Dios. Tercer gran protagonista, María Virgen, que va a ser en los últimos días del Adviento. La Virgen es llamada como la llena de gracia. Es llamada la esposa del Espíritu, la nueva Eva, la hija de Jerusalén, la Virgen del Fiat, es decir, la Virgen del Ágase, del cumplimiento de la voluntad de Dios. Y por eso ella no solamente encarna la ternura de una doncella, sino la grandeza y fortaleza de esta mujer, que dijo sí al proyecto de Dios para que la salvación irrumpiera en el mundo. Y la cuarta es la imagen de José. A un José que hemos meditado durante todo este año dedicado a él en el año jubilar, pero que en el marco de Adviento y Navidad pues ocupa un puesto importante. Su papel fue vital. No habló mucho, pero sí en el silencio y en la respuesta al Señor aportó mucho para que la obra de la salvación comenzara, en lo que llamamos la obediencia de la fe. No pronuncia ni una palabra en los evangelios, pero es llamado el hombre justo, porque obedecía la voz de Dios que le hablaba. No vivió para agradar el mundo, sino para amar a Dios y custodiar y proteger a su familia.
la Virgen María y el Niño Jesús. El tercer elemento que quiero que compartamos como parte de esta espiritualidad del Adviento es cómo el Adviento nos evoca a pensar en las tres venidas del Señor. El Señor vino hace más de 2000 años, viene cada año que lo actualizamos en Adviento y Navidad, pero también recordamos que el Señor algún día volverá, en forma definitiva, en el misterio que llamamos la parucía o segunda venida del Señor. Recordar la primera venida es bueno, actualizarla cada año nos gusta porque es una fiesta agradable, gozosa. Lo que siente un poco de miedo y susto es pensar en la segunda venida del Señor o la parucía, y no tiene por qué darnos susto, porque así como la primera tuvo como objetivo la salvación y fue en el silencio de una noche en un portal de Belén, así también será la segunda. Eso hace parte de la espiritualidad de este tiempo que estamos llamados a vivir. Hay algunas notas características que tendrían que marcar este tiempo, iluminados por la palabra de Dios. La primera es la oración o la plegaria. Es un tiempo para orar mucho y más, para acercarse al Señor, para participar de la Eucaristía, para abrir la Escritura con más frecuencia. Segundo, es un tiempo de esperanza por todo lo que el profeta y María y José encarnan. Hoy estamos en un mundo donde están abundando profetas de desesperanza y calamidades. Tristemente muchos dentro de la Iglesia Católica, que es lo más grave. Y la Iglesia está para anunciar el gozo y la esperanza, no para asustar y llenarnos de temor. Y tiempo de Adviento de Navidad es un tiempo para recuperar esa esperanza. Es un tiempo de reconciliación. Juan el Bautista nos hace esa invitación, reconciliarnos con Dios, pero también reconciliarnos con el hermano. Es un tiempo entonces para dejar que la palabra ablande el corazón. Hagamos una muy buena confesión para que así como hemos adornado, hemos hecho aseo general en la casa, en los templos, en las calles, se hace aseo general para poner los adornos y las luces, eso hay que hacerlo con el alma. Hacer aseo general para poder decorar en la vida con las virtudes, con las prácticas buenas, con las obras de caridad, para que tenga sentido celebrar Navidad. Y por eso, también Adviento es un tiempo de solidaridad, de compartir con el otro, ir al encuentro del más necesitado. Para concluir esta primera entrega de este especial, yo quisiera enunciarles algo que en años anteriores lo he hecho también en las parroquias y a nivel diocesano, y es invitarlos a hacer los signos propios de Navidad que respondan al sentir de la Iglesia. Un buen católico como ustedes debe tener en su casa, al comenzar el Adviento hasta que termine la Navidad, tres signos: árbol de Navidad, corona de Adviento y pesebre. ¿Cuándo deben estar armados? Para el primer domingo de Adviento, es decir, el último domingo de noviembre. Y deben permanecer hasta que se acabe la Navidad, es decir, hasta la fiesta del bautismo de Jesús. En este ciclo que vamos a iniciar, el ciclo A, el bautismo será el 9 de enero. Hasta el 9 de enero tienen que estar esos signos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que como colombianos somos muy acelerados, aquí en Colombia pasa el 14 de noviembre, el día de amor y amistad, y al otro día ya gente montó Navidad. Y cuando llega diciembre están mamados y cansados de ver esos signos. Y por eso muchas de nuestras mamás y abuelas, el 1 de enero para desenguayabar, arrasan con todo lo de Navidad para comenzar año. Y ahí están a mitad de camino. La fiesta está comenzando apenas. Hagamos las cosas bien como las pide la Iglesia para que los signos nos hablen. El primer signo que es muy común entre nosotros es el árbol de Navidad. Algunos dicen, no, eso es un invento gringo, eso no tiene nada que ver con la fe, y no es así. Una cosa es el árbol gringo y otra cosa es el árbol de Navidad con la espiritualidad nuestra. El árbol de Navidad evoca aquel árbol del Génesis, donde la humanidad lo perdió todo. Cristo renueva ese árbol allá en el Evangelio de San Juan cuando dice, yo soy la vid, es decir, el tronco, y ustedes son las ramas. Unidos a mí dan mucho fruto. Luego ese árbol representa a Cristo Jesús. ¿Qué elementos debe llevar el árbol? Cuatro elementos únicamente. Primer elemento, las luces. Ahora decíamos, Cristo es luz del mundo, es anunciado como el sol que nace de lo alto. Las luces que adornan las ventanas, que adornan los carros en Navidad, que adornan los árboles, significa Cristo, luz del mundo. Y si estamos deseosos de luces, porque queremos dejar que la oscuridad termine. Y por eso los árboles deben llevar las luces. Segundo elemento, debe llevar las tradicionales frutos o las bolitas que le ponemos al árbol. Esos frutos evocan el Evangelio de San Juan.
unidos a mí darán mucho fruto, por los frutos los conocerán. Pero a un árbol no se le cuelgan ni bastones, ni ositos, ni Mickey Mouse. Eso no es un San Andresito, eso haga otros adornos. Pero para un árbol de Navidad cristiano, los frutos me tienen que hablar de que yo estoy llamado a fructificar delante del Señor. El tercer elemento es la estrella, que debe ponerse en lo alto del árbol, que evoca el signo bíblico de aquella estrella que guió a los sabios de Oriente y los condujo hasta Jerusalén y después los llevó hasta Belén. Ellos llegaron a Jesús por un astro que es una estrella. Nosotros llegamos a Jesús por la luz de la fe. Ya no necesitamos los astros, por la luz de la fe llegamos a Jesús. Y por eso esa estrella representa la luz de la fe en el interior del hombre. Y el cuarto elemento que debe llevar un árbol son los regalos en la base. No son opcionales, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque Cristo es el gran regalo de Dios para la humanidad. Quien cree en eso, tiene tanta alegría de recibir el regalo del Padre que comparte esa alegría compartiendo presentes materiales con las personas que quiere. Ese es el origen de intercambiar regalos en Navidad. Eso es todo lo que lleva el árbol. Una vez se ve unos árboles con un poco de cintas que parecen más un chococono que un árbol de Navidad. Eso sobra. Con eso hagan otros adornos, que el árbol se vea, que lo verde del árbol se vea porque es frondoso, porque habla de la vida que es Cristo mismo. El segundo signo de Navidad propio es la corona de Adviento. Hay dos estilos, una la americana, que es la que cuelgan en las puertas como signo de prosperidad, esa no es la nuestra. Nuestra corona de Adviento es más un recorrido penitencial. ¿Cómo se hace? Trenzando en forma circular ramas verdes, naturales. Padre, pero es que se ve más bonito con guirnalda, pero es que su vida no es artificial, su vida es natural. Van a ver cómo a lo largo del Adviento esas ramas verdes se van a ir secando y marchitando, porque esa es nuestra vida. Comenzamos llenos de verdor y nos vamos acabando, pero no nos consumimos en vano. Dentro de esa corona circular van a poner cuatro velones morados. Cada velón representa cada uno de los domingos del Adviento y se van a encender domingo tras domingo. Hace unos años era más común el del tercer domingo de Adviento, que es el domingo de la alegría, encender un velón de color rosado, porque como es la alegría, era un color entre el blanco y el morado como para marcar distinción. Ya el color rosado ha entrado un poco en desuso en la liturgia y por eso los cuatro se pueden celebrar de color morado. Cada domingo de Adviento, comenzando el último domingo de noviembre, se encienden estos velones y se le dice al Señor que yo abandone un pecado y conserve una virtud. Y así, al llegar a Navidad, lo ideal sería que hubiéramos superado cuatro pecados y fortalecido cuatro virtudes. Y así tendrá mucho sentido celebrar Navidad. Y en el centro va un velón de color blanco. El blanco de la liturgia en el Apocalipsis es el signo de la divinidad. Por eso los velones que acompañan un altar deben ser blancos. Por eso el mantel de un altar siempre es blanco. Por eso el ornamento básico de un sacerdote cuando preside un sacramento es el alba, que es blanca, porque evoca la divinidad que está presente allí. Ese velón blanco se prende el día de Navidad, 24 en la noche, y se enciende hasta que termine la Navidad este año, el 9 de enero. Y finalmente está el signo del pesebre, que es la herencia que nos dejó como representación visual San Francisco de Asís. Un pesebre que tenemos que realizar evitando dos trampas que el mundo ha querido sembrarnos. La primera trampa es, por las cosas que han pasado en estos 2 años de pandemia, muchos han dicho, ay no padre, yo este año no voy a sacar Navidad. Perdimos el abuelo, un hijo, un hermano, no estamos de ánimos. Es gravísimo, eso es insidia del maligno. Es este año donde hay que hacerla con más fuerza, porque es recuperar la esperanza. Dejar que las tragedias marquen nuestra esperanza y opaquen la fe es gravísimo. Es ahora donde tenemos que armar todo eso para encomendar a aquellos que han partido a ese Dios que nació para salvarme. Y otros dicen, no padre, ¿para qué el pesebre si es que en la casa no hay niños? ¿Y quién dijo que el pesebre era un juguete de niños? El pesebre es una profesión de fe, de toda persona madura en la fe, que cree que Jesús nace en su vida para salvarlo. El que crea eso, haga el pesebre. Quien no lo crea, pues está en el otro toldo de los paganos, que llena su vida de jolgorio y de otras cosas, pero no de signos de fe. El pesebre es una práctica que ojalá la podamos asumir y hacerlo bien.
Lo primero que tiene que llevar un pesebre es que el portal donde va a nacer el niño sea fácilmente ubicable dentro del pesebre. Hace pesebres muy bonitos, pero uno mira y mira y no ubica el portal porque hay muchas cosas. Algunos lo que hacen es reproducir un pueblo americano lleno de nieve, de ruedas de Chicago, carro chocó. Eso no es un pesebre. El pesebre tiene que reproducir la época histórica de Jesús. Por eso el portal debe ser una cosa simple pero ubicable dentro del pesebre en forma fácil. Dentro de ese portal van dos personajes muy interesantes, el buey y el asno, que son una denuncia que hace el profeta Isaías. En el capítulo 1, versículo 3, dice el profeta: conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce a su Dios. Esos dos animales son una denuncia de cómo ellos reconocen fácilmente quién es su amo y a nosotros nos cuesta reconocer que Dios es el que nos manda. Esos dos personajes son importantes y están allí puestos en el portal desde el inicio que armen el pesebre. María y José no los pongan ahí desde el Adviento. Ellos van en camino, van desde Nazaret, donde vivían, y se dirigen hasta Belén. Por eso a María y José hay que ponerlos de camino y los van corriendo a la medida que avance el Adviento. A veces ponen a la Virgen todo el mes ahí y se nos va a cansar arrodillada. No, hay que ponerla caminando y lo van acercando. Luego aparecen los sabios de Oriente, conocidos en el Bajo Mundo como los tres reyes magos. Según la escritura, ni eran tres, ni eran reyes, ni eran magos. Son mencionados sabios de Oriente. La tradición dedujo que eran tres en virtud de las ofrendas que son mencionadas, oro, incienso y mirra, pero pudieron haber sido más, que llevaban tres ofrendas. La tradición deduce que eran reyes porque hay textos en los profetas, sobre todo en Isaías, donde dice que vendrán reyes de todas las zonas a adorar a Jerusalén. Entonces deducen que eran reyes, pero eran más astrónomos, es decir, científicos que conocían las estrellas. Y la tradición era que cuando una estrella comenzaba a brillar, era porque un gran rey había nacido. Por eso estos sabios de Oriente, atención, no venían juntos. A todos nos enseñaron que iban en fila india, el calvo adelante y el negro atrás, y así no van los sabios de Oriente. Ellos van saliendo de lugares diferentes y se van a encontrar en Jerusalén. Luego en Jerusalén, después de que hablan con Herodes, la estrella los guía hasta Belén. Representan las tres culturas existentes en la época, Europa, Asia y África. Por eso un buen pesebre debe poner a cada uno de estos sabios montados en cabalgaduras diferentes: camello, elefante y caballo. Son los tres medios de transporte de la época. Nosotros los ponemos como si vinieran juntos en tres camellos. Ha sido la usanza general. Los otros personajes que deben estar en un pesebre son los pastores con sus ovejas. Para muchos es como unos personajes humildes, pobrecitos, sencillos, ¿de qué pecado? Y no era eso. Los pastores representan a los más pecadores de Israel. No había persona más mentirosa, tramposa y torcida que un pastor. Y por eso ellos son los primeros en recibir el anuncio del ángel. Suban a la gruta de Belén, les ha nacido el Salvador. Ellos van a adorar para que la vida cambie. Esos pastores nos representan a nosotros en medio del pecado y la limitación. Subir hasta el templo para adorar. Encima del portal deben poner dos signos: el ángel, que es bíblico, el ángel de gloria, y deben poner también un gallo. El gallo en la cultura de Israel es el símbolo de las buenas noticias. Por eso cuando el gallo canta al amanecer es una buena noticia: estoy vivo y un nuevo día me da Dios. La gran noticia para la humanidad es el nacimiento del Hijo de Dios, y por eso los judíos ubican para las grandes noticias un gallo, y lo debemos ponerlo ahí en nuestro portal, en el pesebre. Lo otro es que ojalá se hagan el esfuerzo de reproducir un pesebre a buena escala. A veces uno ve unas ovejotas así de grandes y un pastor así chiquito, como en tierra de gigantes, como si la oveja se lo fuera a tragar. El pesebre no es para que el niño ponga todos los juguetes viejos de los años anteriores, no, eso no es. No es la pieza de San Alejo el pesebre. Que ojalá este año conserven ese sentido espiritual y grande que tiene el pesebre en nuestra vida. Esperamos que este tiempo de Adviento que estamos iniciando favorezca nuestra cercanía al Señor y nos disponga espiritualmente para celebrar Navidad.